En el trabajo y en casa. ¿Ustedes, chicos, que tienen Telmex, se les ha ido el internet últimamente? Sí, profe, un buen. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, en estos días. Híjole. Conmigo he estado trabajando bien. Porque aquí en el trabajo tengo Telmex y en mi casa también tengo Telmex. Bueno, vamos a comenzar con Las clases de la Piu. Oh, sí. Solamente tengo que checar el chat como siempre. Y listo. A ver, lo único que necesitamos es un control numérico, un botón para seleccionar y un indicador numérico. Eso es lo que vamos a poner en el panel frontal. Vamos a ponerle pues algo bonito, ¿no? Una decoración ahí que sea bonita. Una decoración que está aquí. Vamos a ponerle aquí el numérico. Un control numérico que está acá arriba y un indicador numérico que está acá. Que está ahí. Y un booleano y un botón. ¿Qué quieren? ¿Un push button? ¿O un switch? ¿O un slide switch? ¿Qué se les antoja más? Ese último está más chido, pues. Va, que es el slide switch. Vamos a poner esa wea por aquí. ¿Por qué chingo no puedo hacerlo grande? Perdón. ¿Qué creo grande esta wea? A ver, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ponerlo en riqueza que diga operación. Operación programada. Es etiqueta y la otra que diga de calculadora interna. Bueno, ambas son operaciones programadas en teoría, pero el chiste es que llamemos esto operación 1 y a esto operación 2. ¿Para qué me mato cabeza? Y esto va a ser por resultado, resultado. Y este valor de entrada. Operación 1 y operación 2. ¿Pero cómo los puso? Ah, le puedes dar doble clic a la nada y escribes. Ah, ok. Pero a la nada, porque si le das doble clic al pequeño panel que creamos, ¡se selecciona! Bien, esto vamos a agarrarlo, lo vamos a meter. Oye, ya tenemos esto es una entrada, esto que está aquí es una entrada, es un valor que nosotros vamos a meter. Lo podemos modificar moviéndole aquí, moviéndole acá y así. Y ese valor va a ser operado por dos operaciones definidas en el diagrama de bloques. Primero vamos a hacerlo con operaciones a bloques, con bloques, así de multiplicar, sumar, con dividir entre, así con pequeños bloques. Y luego lo vamos a hacer con una calculadora interna que te puede permitir escribir la fórmula directamente con teclado y ya
Entra el valor, opera dicho valor y ya saca el resultado. Esto lo vamos a hacer en un while, como siempre. Vamos a abrir una estructura, abrimos un while loop. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo por acá. Este es el while loop que está aquí. El valor del resultado lo pongo hasta acá a la orilla. El valor booleano lo voy a poner muy cerca de aquí porque me va a definir, ese valor booleano me va a definir qué es lo que voy a hacer con mi operación. ¿Cuál operación es la que voy a pasar? Y ahora este va a ser el botón seleccionador. Y será Griffithor. A ver, lo que vamos a hacer ahora es primero escribir una operación con al menos dos pequeños valores, operadores numéricos de los que tenemos aquí en la PU. Algo sencillo y tranquilo. Agarro el numérico, me lo traigo, le voy a sumar un valor y además de sumarle ese valor, lo voy a dividir. No, lo voy a multiplicar para que sea más menos problemático ahí en multiplicar. Bien, este valor que lo voy a sumar, ¿cuánto le voy a sumar? Pues lo voy a agarrar y se va a quedar aquí. Sí. Este se conecta aquí. La salida de este se conecta a X también de este lado. Y ahorita les digo, le tenemos que poner una constante de este lado aquí. En el valor de Y le vamos a poner una constante, que es lo que me dice que X se le va a sumar Y a X se va a restar por, se va a multiplicar por X. Entonces, vamos a numérico, creamos un double numeric constant y agarro el double numeric constant y lo pongo aquí, lo multiplico por un, lo voy a sumar un qué les parece, qué les gusta, un 7, sumo un 7, sí. Y aquí voy a crear otra constante, pero en lugar de crearla dándole clic derecho, numeric, constant, double constant, le voy a dar, voy a posicionarme sobre la entrada Y, presiono clic derecho y le digo create constant, y se crea la constante de un lado. Ya esa constante yo lo voy a multiplicar, que lo quepa, lo multiplicamos por 4. La salida de aquí se va a poder ir al resultado, pero bueno, eso no lo vamos a hacer todavía. Luego lo que vamos a hacer ahora aquí, entonces va a ser, ¿en dónde estás? Aplicación, está aquí, estructuras, numérico, numérico y not constants. Dios mío, ¿dónde está? No me acuerdo. Te saco la shusha. ¿Dónde está? Ama, report, synchronization, control application, collection, mathematics, aquí está, script formula, formula node o formula literalmente escrita, aquí está, lo vamos a agarrar, lo vamos, what? Nani, ¿pero qué pasó aquí, señor? Script formula, ¿qué? Formula. Ahí está. Ya. Y aquí a X1, pues podemos escribir literalmente lo que queramos hacer. Le vamos a sumar un 12. 12 y le vamos a a esto le ponemos paréntesis y no dividimos entre 2. Ahí está. O sea que lo que vamos a hacer aquí en este formula node que sacamos es escribir la fórmula. ¿De dónde sacamos el formula node? Bueno, pues
Le doy clic derecho, me voy a Mathematics y no me acordaba dónde estaba, la verdad. A veces se me olvidan dónde están todos los elementos. En la esquina inferior derecha, aquí está un elemento que se llama Script en Fórmula y agarrar fórmula. Y este elemento que es la fórmula como si fuera una calculadora, lo agarro y lo pongo por acá. Y ahorita pues no necesito dos, voy a eliminar este. Y lo que hice pues fue cuando le doy clic derecho se abre esta ventana. Y ahí pues yo hago la operación que se me antoje, ¿vale? La operación que quiero hacer. Ojo que las entradas se nombran X1, X2, X3, X4, X5, X5, X6, así. Y uno debe de escribir esas entradas con las que uno quiere interactuar, ¿eh? Si necesitas más de una entrada, pues debes de simplemente arrastrar este un poco para abajo y te van a empezar a mostrar todas las entradas disponibles que tienes y con su respectivo nombre y label. Ojo que si tú quieres hacerle alguna operación a la variable x1, tienes que hacer variable x1 más, variable x1 menos, variable x1 entre, etc. Yo le digo que ok, miren, cuando jalan esto para acá, pues a veces no, las cosas no salen como uno quiere, ¿va? Pero según yo, bueno, ya, aquí está. Si ustedes les dan clic a los botones de aquí, va a decir las variables que pueden utilizar. Pero vamos a borrarlas porque en este momento solo quiero x1. Y le digo que Simón. ¿Y qué va a ser x1? Pues x1 va a ser este elemento de aquí, el valor de entrada. Bien. Entonces aquí ya tengo la salida de una operación y aquí tengo la salida de otra operación. ¿Para qué va a servir el botón seleccionador? Para poder definir si quiero esta fórmula o si quiero este conjunto de operaciones que está de este lado. Bueno, pues entonces yo cómo puedo decidir eso. Puedo decidirlo. Creo que está en comparador. Aquí está. Sí, selecto. Aquí está. Selecto. Ese elemento que acabo de tomar, que está en comparador y que está en la primera, tercera fila. Primera columna. Yo lo tomo. ¿Y qué es lo que hace esta wea? Mira, pues esta wea, cuando yo le pongo el mouse aquí arriba, me dice que me regresa el valor que se encuentra conectado en la terminal T o en la terminal F, dependiendo del valor de S, donde T es para true y F es para false. O sea, que si el valor es true, me va a dar el valor que se encuentra colocado en la terminal T. Y si el valor de S es false, me va a dar el valor que se encuentra colocado, conectado en la terminal F. Pues en la terminal T yo voy a conectar la salida de acá y en la terminal F yo voy a conectar esta wea de acá y el seleccionador va a ser este botón. Y acá os pues conecto esto. El único atributo que pequeño que nos falta es poder darle el botoncito de stop. Ya me lo traigo para acá. Y aquí que detenga este código cuando sea necesario. Ok, lo único que vamos a hacer ahora es correr el código y verificar. ¿Cuánto sería 2 por 7? 14 por 4, 4 por 4, 16 y 4, 56. Y acá en la otra que decía que lo sumaba 12 y se dividía entre 2, ¿no? 2 más 12 son 14 entre 2, 7. Play. En este momento el botón está en false, por eso te da el resultado de 36, que es la parte inferior, y cuando yo le doy a true, me va a dar el resultado que se encuentra en la fórmula de allá arriba, que era más 2 entre 2, que me da 7, y abajo me da 2 más 7 son 9. 2 más 7 son 9 por 4, 36. Pues sí. Manqué durísimo. Era suma, no sé. ¿Qué hice?
Ya ni me acuerdo qué operación hice en mi cabeza. Bueno. Y a esto te puede permitir seleccionar algunos valores con otros. Con ciertas decisiones previas. Ok, voy a detener la operación de esto. Les quiero mostrar una maravilla, un pequeño elemento que se llama... que se llama conversor. A ver, voy a agarrar esto por acá, lo voy a aventar más para atrás. Algunas veces hay algunos tipos de datos que requieren conversiones. Supongamos lo siguiente, voy a eliminar esto aquí. Supongamos que este pequeño, y dijo este, que este pequeño se supone que debe de recibir un entero de 32 bits, ¿no? Data type, cada entero de 32 bits, le digo que Simón, y ahora es de color azul. Bien. Algunas veces es preferible que las conversiones de números se ejecuten antes de llegar al destino. Entonces, en Numeric podemos encontrar una sección que se llama Conversion, que toma la entrada y la convierte en lo que te esté indicando aquí. Por ejemplo, aquí se va a convertir en un float, aquí se convierte en un double, aquí se convierte en un... precision float, aquí se comprende un fixed point, aquí un entero de 64 bits, esto es un entero de... Entonces, perdón. Ya. Ese bloque que estaba aquí hace rato, que le cambié que era un entero de 32 bits, lo que voy a hacer es utilizar uno de estos pequeños convertidores para que la entrada se convierta en un entero de 32 bits y la salida, pues ya sea el 32 bits. Listo. ¿Ven cómo esta línea, que antes era una línea, naranja, mágicamente se convirtió en una línea azul? Esta línea correspondía a un double de 64 bits y ahora es un entero de 32 bits, lo que hace que reciba adecuadamente el resultado de este pequeño entero de 32 bits. Y listo, ustedes son felices, pueden seleccionar entre dos maravillosas conversiones, perdón, multiplicaciones, operaciones, este pequeño sub VI, este VI, Virtual Instrument. Bien. ¿Dudas? ¿Alguien se quedó atorado? ¿Alguien llegó hasta aquí? ¿A alguien le falta algo? ¿Quiere preguntarme algo? Pregúntenme lo que sea. Y yo les responderé, no pasa nada. ¿Por qué está levantado? Yo me quedé atrás, profe, en lo del que hace la conversión. O sea, ¿tienes ya todo esto menos esta cosita que se llama I32? Sí. Ah, bueno, pues mira, vamos a detener esto acá con el botón de stop. Aquí está. La idea uno es que tú tienes un elemento que te va a recibir un tipo de dato diferente. Si le das propiedades al que dice resultado y te vas al elemento, a la pestaña que dice data type, debajito de representación, ahí tú le das clic y lo conviertes en un entero de 32 bits. ¿Por qué? Porque se me antojó. Nada más es para el ejemplo. No pasa nada.
Conviértelo en un entero de 32 bits y cuando lo hagas, esta cosita en lugar de ser naranja se va a convertir a azul. Sí, ya probé. Bien. Ahora vas a darle clic derecho, te vas a ir al apartado de numérico. Ojo que clic derecho en el block diagram. Te vas a ir al apartado de numérico y en el apartado de numérico existe un elemento, una carpeta que se llama conversion. Conversión. En esta carpeta vas a encontrar varios conversores. Lo que estamos buscando es hacia un entero de 32 bits. To long integer. Lo seleccionas, lo colocas. Perdón, a veces mi mouse da doble clics. Lo colocas y luego lo conectas entre la salida de del sombrero seleccionador. Este. Y el resultado. La salida del sombrero seleccionador lo envías hacia este elemento que convierte una entrada de numérica a una. Entero de 32 bits, y ya luego lo conectas al resultado y eres feliz. Ya está, profe, ya quedó. Perfecto. Ahora. Seamos felices. Podemos. Cambiar entre resultados, detenemos el pequeño código. Estamos haciendo cosas sencillas, no hay tanto problema en este momento, pero poco a poco vamos a ir a representar unas cosas más interesantes. Vamos a ver qué es lo que toca, ¿eh? Bien, voy a cerrar este pequeño que era el anterior y también voy a cerrar el pequeño de acá, de que muérete. No quiero guardar nada, la neta. Bueno, antes de cerrar esto y guardarlo, pues vamos a abrir la siguiente práctica. La siguiente práctica es la práctica número 4. ¿Qué nos va a dar en la práctica número 4? Vamos a crear un arreglo, un array. Pero lo vamos a crear con un shift register. Oh, sí. Oh, sí. Ya viene lo bueno. Esto puede ser que de repente nos saque un poquito de onda aquí. Muy bien. Vamos a cerrar esto y hacer lo que vamos a hacer ahora. Le digo que no quiero guardar nada. Ahora sí, esto sí lo guardo. Lo vamos a guardar. Y este se llama llamar práctica 4. Lo guardo como práctica 4. Ya está guardado. Ahora voy a crear un nuevo VI. Aquí se abrieron el panel de control y el diagrama bloques. Cierro este que ya lo guardé. Voy a poner el diagrama bloques a la izquierda y el panel frontal a la derecha. Y en rebelión no hay perdón. Ahora, para lo que vamos a hacer es que yo voy a agarrar aquí y voy a poner un numérico. Pero este numérico. Pero. No puedo crear un arreglo data container. Está aquí, array, aquí está. Sí. Sí, 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 sí. Tú te pones por acá y pues como siempre, pues vamos a poner un pequeño de layout aquí, decoración, horizontal box, porque no lo hemos usado. Se ve bonito y otro vamos a poner por acá y la vamos a mandar para atrás. Move backwards. Y esto lo ponemos aquí. Este numérico lo ponemos acá. Vean, este elemento que se llama array, lo agarré de aquí en data containers y lo puse. ¿Qué voy a hacer? Eso es como un arreglo vacío. Todavía no tiene nada. Lo que tú le pongas dentro del arreglo va a ser el tipo de arreglo que va a generar. Si yo le meto el valor numérico de aquí, todo. Dani, ¿por qué se salió? Entonces habré creado un array, pero este array no. Tiene que ser un numeric indicator.
Voy a crear un numeric indicator, está aquí, y este numeric indicator lo voy a meter acá. Y ahora, si es lo que estoy esperando. En teoría sí. Podemos seguir trabajando de esta manera. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora de este lado es que vamos a crear una estructura que va a ser un while. Este while va a estar acá, el arreglo va a estar ahí adentro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar el valor de la iteración actual. ¡Ah! Ya entiendo por qué más uno. Sí, es cierto. Tomar el valor de la iteración actual y le vamos a sumar una pequeña unidad o le vamos a hacer un incremento de más uno. Y ya. Tomo el incremento de más uno, lo pongo por aquí, le digo que esta wea está así y ahora me lo llevo para acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comparar, vamos a hacer una comparación de que si es mayor o igual a este, a otro valor, el código se detenga. Bueno, la ejecución se detenga. Entonces, que no tengo ningún filtro, que bueno. Entonces, nos vamos a... comparación, dije. Greater or equal. Aquí está, greater or equal. Es esto de aquí. Aquí va la entrada X. Esto es lo que se va a convertir. Y en este greater or equal voy a crear una constante. ¿Qué cuánto va a valer? Va a valer 10. ¿Por qué? Porque quiero un arreglo de 10 posiciones. Entonces esta es la condición para que el código se detenga. Esta es la condición para que el código se detenga. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Cada vez que se ejecute el código, voy a tomar un valor y lo voy a guardar en una pequeña memoria. Una memoria sucesiva que va a estar presente durante cada iteración y en cada iteración va a tener una nueva posición. Dicha memoria. Pero ¿cómo vamos a crear el array? Si simplemente llevo el arreglo y lo meto ahí, pues solo me va a reflejar el valor de la iteración actual, más uno. Pues vamos a ver. Para empezar, tenemos que insertar un valor en cada iteración a un arreglo y este arreglo se va a estar representado por este array. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, este arreglo, no quiero que sea double. Quiero que sea entero, porque yo lo... porque de por sí todo va a ser entero. ¿Dónde está? ¿A poco no está? ¿A poco no está? ¿No puedo cambiar el tipo de dato? No, no puedo cambiar el tipo de dato, ya que... ahora, bueno, de este lado, lo que voy a hacer es... en el apartado de arreglo, index array, replace subset, insert into array. Vamos a utilizar este elemento que se llama... inyéctalo en el array, ponlo en el array, ponle la corra, es como un pone la cola al burro, pone el valor al array, lo agarro, lo pongo por acá y vamos a ver para qué me sirve esta wea. Esta wea me sirve para, uno, en la primera conexión superior izquierda vamos a colocar el arreglo. Dos, en la terminal 0 va a estar definida en qué index, en qué posición del array vamos a colocar este pequeño número que vamos a colocar hasta abajo. N or N-1 dimension array.
¿Qué le vamos a colocar ahí? Pues primero vamos a agarrar esto por acá y lo vamos a conectar acá y nos vamos a dar cuenta que lo que le vamos a meter es... No, ese no. No, 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 no. Quiero meter un 1, no un... Control B. Lo que quiero meter es el 1. Entonces el 1 viene desde acá. Porque empezamos en la iteración 0 más 1 es igual a 1. Y... este lado del... En el index, pues sí, el index sí tomo esto porque es el index 0 y en la iteración 0 voy a agregar un 1. Y ahora lo que voy a hacer es crear la memoria que va a tener identificado, va a tener en su camino al arreglo. Esto se llama shift register. Un shift register es un pequeño registro que va guardando datos de iteraciones previas en una pequeña memoria. ¿Cómo se agrega un shift register? Yo me voy hacia la orilla, justo en el borde del while loop, le doy clic de esto y me dice add shift register. Este elemento de aquí me permite que yo pueda conectar lo que guste. De esta manera. ¿Esto qué me va a decir? ¿Esto qué me va a decir? Que durante cada iteración yo voy a agregar un valor de la iteración actual más uno en un arreglo. Y que dicho arreglo va a empezar con el index 0 y luego va a empezar a incrementar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que esta condición de aquí, que el valor actual de la iteración más 1 sea igual a 10, y entonces esta salida sea true y se detenga y continuemos. Aquí va a haber un pequeño detalle y yo sé en este momento que va a haber un pequeño detalle. Pero primero les quiero mostrar qué es lo que, cómo trabaja este código. Vean. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Ahí está. Corro el código de volada, se llena el arreglo. ¿Por qué? Porque la computadora hace muchas operaciones por segundo. Muchas, muchas, muchas operaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder apreciar cada una de las operaciones, le vamos a poner un wait. Pero hay algo importante aquí. El valor, los valores del shift register no se van a eliminar por cada vez que yo corra el código. Y cada vez habrá otro. Y otro elemento que se añade, y se añade, y se añade, y se añade al shift register. Eso puede ser un problema, porque eventualmente podremos tener una cantidad enorme de datos, gigantísima, que estemos trabajando tal vez en una data acquisition, y estemos guardando datos durante 5 horas, y ya se guardaron todos los datos, y luego dices, vas, voy a correr este código mañana, y... lo dejas prendido y dejas el código ahí. Mañana llegas y corres el código. Y ¡pum! Pantallazo azul. Y dice que un programa ha utilizado demasiada memoria en Windows. Tanto que nos hizo que tuviéramos un pantallazo azul. Por ejemplo. Y parece chiste, parece cuento. Pero es anécdota. Le pasó a un compañero de laboratorio en maestría. Cuando estaba manejando un chip register. Dejó trabajando tanto su proyecto y luego volvió a continuar con él porque dejó la computadora prendida y se le llenó el registro de puros datos, puros, 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 puros datos. Y toda la investigación que estaba haciendo, todo el tiempo que estuvo invirtiendo en registrar todos esos datos se fue al one. Entonces... lo que hay que hacer aquí es que cada vez que nosotros iniciemos el programa, el shift register se limpie o se inicialice. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a poner un pequeño arreglo,
un array constant, al cual les recuerdo que cuando crean un arreglo ese está vacío, vamos a poner un numeric constant que es 0, y esto ya me va a dar un arreglo de puros ceros. Vean, un arreglo de puros ceros. Y en teoría no está inicializado, ¿no? Tiene puros ceros. Cuando yo le conecto esto a la entrada del chip register, le estoy diciendo al chip register, señor, mire, cuando le lleguen datos, usted primero va a valer 0. Y luego ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora sí, corre el código y se llena solamente la primera columna. El primer arreglo de datos de 10. Corre el código, ya no se acumulan. Y ya no se acumulan. El detalle es que se hace tan rápido, que yo no alcanzo a percibir cómo se van llenando ese array. Bueno, pues ya vamos a utilizar una función que utilizamos en la clase pasada, que se llama wait. ¿Dónde está wait? Está en timing, luego wait ms. Aquí lo coloco dentro del while para que tenga efectos sobre el while y el while tenga que esperar cierto tiempo de ejecución de ese pequeño bloque para que pueda continuar con su misma ejecución. En la terminal de entrada le voy a crear una constante. ¿Cuánto va a valer esta constante? ¿Qué tal 2 segundos? 2000 milisegundos, que es igual a 2 segundos. Entonces, cada 2 segundos va a estar corriéndose este pequeño while. Y vamos a ver cómo cada 2 segundos se va a ir añadiendo un valor más al apartado del arreglo. Eso es lo que va a pasar. Y lo corremos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, y me detengo. Ahí está. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nani. What are you doing? Entonces, en este momento utilizamos un pequeño shift register para llenar un array que siempre se ha inicializado en 0, y aseguremos que no se nos llene el buffer, y fuimos creando un arreglo de forma sucesiva. Cada iteración fue utilizada para llenar un espacio de ese arreglo. Alguien que haya tenido complicaciones durante la realización de esta codificación. ¿Pudieron seguirme el hilo? No. Si no, no es problema. Yo les ayudo. ¿No está allá? A ver, denme un momentito. En lo que ustedes ven qué onda con esto, ahorita vengo.
A ver, chavos, aprovechen para echarse un break. Ahorita vengo. ¿Puedo hacer grande esto? Sí, pero no. ¿Y no puedo hacer más grande estas letras? Properties. Top left appearance. Visible. No, pues no. Ahorita vengo. Un momentico.
Buenas. ¿Siguen ahí? Bueno, pues eso es un chip register. Lo vamos a utilizar más veces. ¿Hay otras formas de representar un chip register también? Profe, yo quiero ver cómo le cambió el... ¿Cómo se llama? ¿El qué, el qué? ¿El array? ¿O cómo arreglo? Uh-huh. Es que a mí me sale negro y usted lo tiene como naranja. Ah, mira. ¿En dónde? ¿En el front panel o en el block diagram? En el que es todo blanco. Le das clic derecho, te vas a arreglo, agarras un array constant, tú ya lo tienes ahí. Esto te va a crear un arreglo de que lo que tú le metas adentro. Está blanco y negro porque no es nada, es un arreglo, es una estructura de un arreglo en este momento. Pero si tú agarras una constante numérica y la metes dentro del array, entonces se va a volver un array de tipo entero. Y ya es azulito. Y ya este arreglo pues puede tener varias posiciones. ¿Listo? Pero decía de este otro profe, del que tiene al final. ¿Esto? No, el de abajito, este de abajito. ¿Este? ¿El otro de abajo? ¿Este? Ese mero. Ah, es que creé un array en el diagrama bloques, bueno, en el front panel. Ajá. Clic derecho, Data Containers, Array, y ya ese array le puse un Numeric Indicator, se lo puse adentro. Y ya es un arreglo de indicadores numéricos. Ok, profe. ¿Y cuál es la siguiente? Vamos a ver la siguiente practiquita. Ah, miren gráficas. De una vez. Valores de gráficas que simplemente están conectadas así. Windows, block diagram. Pues sí. Listo. A ver, esta práctica la vamos a guardar. Guardar, esta es la práctica 4, 5.
práctica 5. Guardad. Vamos a crear un new BI. Y en este new BI vamos a colocar unos cuantos controles para el usuario. Y gráficas. Hay diferentes tipos de gráficas y los diferentes tipos de gráficas requieren diferentes tipos de entrada. Los elementos que vamos a necesitar en el panel frontal son... Nani. Ah, sí. Pero, y mi... Falta una gráfica aquí. ¿Dónde está? Ok, XY graph, XY graph, double y vamos a ver cómo corre este pequeño. Ok, ya, reset. Detenemos con el botón de stop y listo. Necesitamos dos XY graphs que los vamos a agarrar de aquí de graph. Es un XY graph que es este valor que está aquí. No solamente vamos a agarrar un XY graph, también vamos a agarrar un waveform chart. Y creo que también podríamos trabajar con un waveform graph. ¿Este cómo trabaja? Aquí está. Ahorita defino bien cómo vamos a trabajar con esto. Ok. En la parte también de control necesitamos, en el control panel necesitamos dos indicadores, uno para el eje X, otro para el eje Y. Estos van a ser más bien controladores numéricos y son Vertical Pointer Slide, que es este de aquí. Y también vamos a trabajar con un horizontal pointer slide. Aquí está este de acá. A este le vamos a llamar Y. Esto ya lo vamos a llamar X. Ya están acá. Aquí está Y. Aquí está X. En el waveform chart vamos a grabar el valor de Y. Y en el XY graph vamos a grabar este valor, el de X y de Y. ¿Y qué está pasando aquí? Lo siento. Y vamos a crear una estructura que es el while. Creamos la estructura. Aquí le ponemos el botón de stop. Para el XY graph, nosotros vamos a tener que crear un array. De hecho, la entrada me dice que tiene que ser un arreglo. Un arreglo de X y un arreglo de Y. Pues vamos a meterle un arreglo de XY. Solamente, ¿cómo se llama este pequeño? Según yo, es un cluster. Es un bundle. Con un bundle. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Ya. Sí, le vamos a meter un arreglo de X y un arreglo de Y. Prácticamente va a ser una matriz de 2 por N.
Bien. Vamos a crear otro array. Vamos a decir que va a ser un array, insert into array. Y según yo, vamos a necesitar el valor del index, ¿no? A ver. No, es un build array y ya. Así nada más. Bueno, pues sí, no necesito especificarle exactamente dónde debe de estar el array. Así es que es lo que hay. Vamos a colocar cluster bundle aquí. Y aquí va a estar el valor de y. Acá va a estar el valor de x. Y este bundle se va a meter en el array. Voy a necesitar crear un shift register que se va a colocar acá y la salida aquí. Necesito inicializar este array, según yo sí. Tal vez en este caso no es específicamente necesario. Vamos a poner un pequeño wait de clic derecho, create constant. ¿Qué tal 500 milisegundos? Medio segundo. Y el XY graph que necesita una matriz lo vamos a sacar de aquí del arreglo. Lo que me saca de onda es por qué este pequeño no está funcionando. ¿Ese de dónde lo sacó, profe? Parece que no, sí, no me sirve a mí en la paquetería que tengo instalado. Voy a tener que eliminarlo. Control B. No me estaba funcionando a mí. A ver, graph. Waveform chart, waveform graph, XY graph. Waveform chart, ahí está. Waveform graph. A ver, este pequeño que me que es. One D array. Y esto es 2D array. No, pues esto se va para acá, este se va para acá. Esto lo pongo aquí. Y según yo, déjenme confirmar al final. Este requiere un array de una sola dimensión. Entonces, Waveform Graph solamente me va a mostrar este es el chart, este es el XY graph y el waveform graph. Lo podría añadir cuando termine todo creando el arreglo de un pequeño nodo. Sí, ya ni modo, lo vamos a tener que hacer así. Lo pongo aquí afuera. Y este va a agarrar el valor de Y también. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de amplitud. Y así. ¡Nani! You have connected two terminals with different types. The type of the source is real, huh? So I have 1D array. Okay. Ya sé. Este va a ser te odio control B tú clic derecho tunnel mode indexing y ahí está. Listo.
Ok. Miren, el waveform chart me va a estar mostrando durante cada iteración un nuevo valor. Mientras el XY graph requiere un arreglo de datos que sea una matriz con los valores de X y los valores de Y. El waveform graph solamente requiere un valor de amplitud. Waveform chart, perdón. Que va a ser como una gráfica que se va a ir moviendo. Vamos a ir avanzando en la misma gráfica. Los valores de X y los valores de la amplitud se van quedando detrás, como si fuéramos avanzando en una gráfica creada. O se van actualizando los datos y se van perdiendo los anteriores. Y el waveform graph es un arreglo que va a ser graficado de toda la interacción total hasta que detuvimos el código. Estos son los tres tipos de gráficas que vamos a manejar. El otro tipo de gráfico, creo que, no sé, alguna librería me faltó por instalar, pero no lo tengo. No pasa nada. Ahora voy a correr el código. Y el valor de Y lo puedo mover. El valor de X también. Notan como el XY graph está actualizando los valores al momento en que yo estoy moviendo las terminales. Si no las muevo, no se sigue graficando, pero en el waveform chart sí, porque para cada iteración existe la comparación del valor actual que yo estoy graficando contra el número de iteración dentro del waveform chart. Es como si el waveform chart tuviéramos en un eje el tiempo y el otro la amplitud. Y vean, se empieza a recorrer esta gráfica y se empiezan a perder los demás datos. Los demás datos ya no son relevantes. Y hasta que yo detenga el código, toda la gráfica que tiene el waveform chart, desde los datos iniciales hasta el final, todo el arreglo se va a verificar, se va a poder ver en el waveform graph. Voy a tener esto, lo detengo y ¡tuc! Desde el inicio hasta el final los gráficos se vieron. A ver, creo que es un valor muy alto. Ponle 100 milisegundos. Volvemos a correr esto. Ahí está. Ahora lo detengo. ¡Yup! Todos los datos desde el principio se fueron hacia el waveform graph. El waveform chart estuvo actualizando los valores entre un intervalo de 100, de 388 a 488. Y el waveform graph estuvo graficando el arreglo que conforman X y Y. Desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque ese arreglo se fue creando gracias a este Chief Register de aquí y este Index into Array. Esos son los tipos de gráficos que podemos utilizar. Dudas, preguntas, consultas, atrasados, weas, cosas que creyeron que funcionarían pero al final no funcionaron porque pasó algo extraño. Cuenten. ¿Todo bien, todo mal? Ya son las 4:52. Yo me quedé atrasado, profe, pero las clases se están grabando, ¿verdad?
Sí, se graban y se suben a YouTube. Ya está. Para checarlas. Va. Después de todo su proyecto va a tener todo lo que les estoy mostrando. Si no aprendes a hacer esto, no van a poder hacer su proyecto. Entonces es importante. El apartamento de la derecho en el trabajo. Bueno, pues si fuera de allí no hay alguna consulta o duda, podríamos por dar terminada la clase. Vamos a ver qué filtros medianos. Boyston, ¿qué es esto de Boyston? A ver. ¿Qué? Suena bien raro. Es como. Custom pitch. ¿Qué es custom pitch? Y yo declaro que el día de hoy está terminada la clase y que ustedes pasen un excelente fin de semana. Que les vaya muy bien. Aplausos. Gracias. Es todo, chicos. Pueden ir en paz. Que pasen buen fin de semana. Gracias, maestro. Hasta luego. Bonito fin. Igualmente, hasta luego. Vamos, profe. Nos vemos. Sale, profe. Sale, sale, bye. Hijo. Me faltó ver el chat. Y no me di cuenta. Gracias a los que nos estaban acompañando por ahí en Twitch. Nos vemos En la siguiente. bye. Que estén bien. Cuídense mucho. Adiós. Control Alt. ¡Ah!